Bueno, mi nombre es Mayra Palacios, tengo 16 años, soy de General Deza, Córdoba, y me gusta hacer atletismo. Yo de chiquitita, cuando solía acompañar a mis papás en esto de las maratones, solía inscribirme en las carreras esas que corría como 80 metros por ahí, 100 metros, que eran participativas. Y me iba bien en esas carreras, a veces lloraba porque salía última, pero me la pasaba re lindo. Y bueno, después de ponerle que habían pasado, no sé, 1 o 2 años, había dejado de correr esas carreritas chiquitas y después empecé a entrenar en el Club Dolores, que era el club donde estaban entrenando a mi papá, y empecé a correr de forma competitiva, que es lo que estoy haciendo ahora. Y no, yo no lo tenía muy en mente, tipo al principio yo decía, tal vez lo haga por un tiempo y ya está, pero después me di cuenta, bueno, los que me inspiraron fueron mis papás, porque los dos corren, ellos fueron como los que me empujaron a eso. Y con el tiempo me di cuenta de que me estaba gustando y ya como que tipo lo empecé a hacer y no creo que deje. Primer carrera, primera, no, no me acuerdo muy bien así en calle porque he corrido un montón y tampoco me acuerdo cómo he salido. Pero la primera en pista fue en Río Cuarto, que me acuerdo que había corrido 1200. Y era el primer torneo que tenía en pista y había salido primero, a pesar de que era el primero. Y primero corría así, maratón en calle, hacía distancias así de 5 o 4 kilómetros, a veces 10, por ejemplo, la carrera de los 2 años, empecé a correr con la distancia de 5 kilómetros, ya después la quitaron y empecé a correr los 10 ahí. Y después empecé con la pista, con los torneos en pista y ya como que dejé de un lado las carreras en calle. Y me gusta mucho más correr en pista, es mucho más lindo. Bueno, a través de los años fui mejorando un montón. Me acuerdo en el 2019 cuando fui al primer nacional, que fueron los Evitas ahí en Mar del Plata, que era un torneo donde te pagaban todo, iban todas las provincias y me acuerdo que había corrido 800 metros y 2000. En las dos pruebas me había metido séptima en la general. Y porque era recién como la primera experiencia y todo, y yo decía después de ese torneo que me iba a preparar bien para el 2020, pero no se pudo con el tema de la pandemia, que nos tuvimos que frenar y todo. Así que bueno, yo nunca frené, seguí entrenando para este año, el 2021, que tenía ganas de volver a clasificar para los Evitas, pero creo que al final no se hacen. Pero clasifiqué para otros torneos, otros nacionales, y me fue re bien. Corrí otras distancias que eran los 1500 y los 3000. Por ejemplo, este torneo nacional que tuve hace unas semanas, que fue en Posadas Misiones. Los 1500 me acuerdo que había salido en segundo puesto y en los 3000 había quedado primero. Y es increíble cómo bajé las marcas, tanto en los provinciales como en ese nacional. En total bajé como más de 40 segundos en la prueba de 3000 metros. En mi marca la mejoré un montón, tanto como en los 1500 también. Y pienso en todo, realmente sufro como una ansiedad, estoy como muy ansiosa, tengo muchas ganas de correr y tipo, ya está, correr y ya.
Por ejemplo, en Posadas Misiones, cuando tenía que correr los 3.000 metros, una noche antes me despertaba cada rato porque no podía dormir bien. O sea, imagínate lo ansiosa que estaba por correr, que no, una noche antes no puedes dormir bien. Y con el tema de los entrenamientos, sí, ponerle una semana antes, trato de entrenar tranquila, no exigirme mucho, si no voy a estar muy fatigada con el día de la competencia. Y bueno, las primeras semanas son entrenamientos exigidos, ya sean pasadas, fondos largos, o sea, correr distancias largas. Y ya después ponerle la última semana es todo más tranquilo, más específico a la prueba que voy a correr. Y no son como muy elevadas las cargas. Y con el tema del colegio, con el horario ando muy complicada. Tipo, trato a veces de entrenar, si es posible, a la mañana. O si no, cuando voy a entrenar al grupo del Dolores, entreno a la tarde ahí, que me quedaría justo cuando salgo del colegio, voy a entrenar. Y yo voy a quinto año, estoy en la especialidad de Humanidad y Ciencias Sociales. Y mi cabeza, cuando se viene una competencia, estoy como muy enfocada en ella. Y siempre yo cuando voy a una competencia, tengo como objetivo el mejorar la marca. Más que todo eso, lo más importante, porque buscar, no sé, una medalla, un puesto y no bajar la marca no te sirve mucho, porque tipo, si siempre vas a un lugar y ganas y nunca mejoras tu marca, es como que tipo, siempre te quedas en el mismo lugar. Así que es preferible siempre, no sé, ponerle salir último y mejorar la marca, que es mejor eso que en lugar de traerte una medalla. Cosa que me pasó en el sudamericano este que fue el fin de semana pasado. Quedé quinta, re bien ahí en el puesto, pero no pude mejorar mi marca. Corrí mucho más lenta de lo que había corrido en Misiones, cosa que eso me desilusionó mucho. O sea, no tuve un buen resultado, pero igual estuve feliz de haber vivido esa experiencia y todo. Bueno, para clasificar al sudamericano U18 que se hizo en Encarnación, Paraguay. Tuve este torneo, el de Misiones en Posadas. Bueno, en la prueba que vos hacías te pedían una marca mínima que vos la tenías que hacer o la tenías que superar para poder entrar y clasificar. Y en los 1500 yo estaba re lejos con el tema de la marca, tipo, en la carrera había hecho 4:59 y me pedían 4:30 y algo, 4:37, que era una barbaridad, una locura correr a ese ritmo. Que espero algún día poder llegarlo. Y en los 3.000 metros yo había corrido en 11 minutos 3 y me pedían 10:58, 10:59, que estaba ahí nomás, no me pedían casi nada. Y bueno, como la marca estaba ahí como raspando, pude clasificar, así que por eso fui seleccionada en los 3.000 metros para ir al Sudamericano este de U18. Y fue en los 3.000, quedé quinta, en la general quedé como una de las cinco mejores de Sudamérica, estoy re feliz con ese logro. Y bueno, tenía como objetivo poder bajar la marca, pero no pude porque me jugó mucho en contra de la cabeza. Porque bueno, me había quedado, el tema me puse muy nerviosa, estaba como muy ansiosa, tenía el cuerpo cansado porque tipo, estuve casi toda una semana fuera de mi casa y eso te cansa mucho el viaje, el tema de los entrenamientos, como que te estresas. Y bueno, ese domingo no era mi día, también me jugó en contra el calor, pero igual a pesar de todas esas cosas, que son como lo mínimo, yo viví una linda experiencia. Viví una linda experiencia porque corrí con chicas de otros países que tal vez estaban a un nivel mucho más grande que el mío y también porque me pude ir a representar a la Argentina, usé la celeste y blanca, que eso también te da mucha felicidad. Y también vivir el viaje con otras personas de otras provincias, hacerte amigos y todo. Y con el tema, cuando fui a Paraguay, no pude conversar con las otras chicas porque como que tipo estaban como muy concentradas en la competencia y yo tipo quería socializar un poco, pero bueno, por lo menos lo intenté. Y con las de chicas de Brasil iba a ser medio imposible porque no les iba a entender, así que, pero algo intenté. Y bueno, se largó después. Yo después de que terminé de correr felicité a todas como siempre porque yo tengo esa
esa costumbre de siempre felicitar a los chicos que corren, porque fuera de la competencia son otras personas como yo, nunca van a ser mis enemigos ni nada. Y yo, tipo, siempre quiero socializar con esas personas, corro para, tipo, eso. No sé cómo explicar, pero algo que es la primera vez que sentía, y es algo muy lindo, porque mucha gente que quiere llegar a ese lugar, que sé que seguramente lo va a llegar si se esfuerza y todo, y cuando llegue se va a dar cuenta que es la sensación más linda que puede vivir de usar esa remera. Bueno, a los que siempre tengo que me apoyan, que son mis padres, este Ben y Suda me apoyaron desde casa, me alentaron ahí viéndome a través de la tele. Tengo a mi profesor Víctor Fernández, que es del Club del Dolores de Cabrera, que siempre me pasa la planificación para poder entrenar. A mi papá, que siempre me acompaña en los entrenamientos cuando estoy sola. Por ejemplo, ahora a las 11 me va a acompañar a hacer un fondito ahí. Bueno, y tengo que agradecerle a mucha gente. Los primeros son los de la municipalidad, que siempre están ahí aguantándome. También a la gente de WIN, que fueron los que me dieron un poco de plata por el viaje. También a la gente de Lírico y a de Rossetti, que me da la ropa a veces para poder entrenar, una ropa muy linda. Y Árbol de Té, que me da toda la comida para yo poder estar saludable y cuidarme. Y tengo muchos objetivos que, bueno, ahora me voy a preparar para este provincial de cross, para poder llegar a clasificar al nacional, y también para los binacionales y para muchos torneos más que se me vienen por adelante. Y toda la gente que me esté viendo desde atrás de esto, que les recomiendo este deporte porque es algo muy lindo, algo que te ayuda, que te saca, que te espabila la mente, y realmente un deporte muy sano y que se les recomiendo que lo hagan también. Y en el futuro no sé muy bien porque puede pasar cualquier cosa, pero yo digo que corriendo, que seguiré corriendo. Sí, donde sea, corriendo.